Yo creo que por ahí estamos partiendo de supuestos falsos cuando, bueno, sigo pensando en esto de las lecturas y la reflexión de Joaquín de si la autonomía, un poco que se ha perdido la idea de autonomía y ahora se producen discursos fundados en otra cosa, ¿no? Y al final, yo estaba pensando que el receptor de la idea de la pintura o de la obra como autónoma es probablemente el más sofisticado, o sea, el más informado, el que ha tenido que tener más recursos para recibir eso. Digo, un espectador de abstracción probablemente necesita mucho más códigos que el espectador de una pintura figurativa, ¿no? Y al final está también fundado en discursos, en una cierta ideología que sustenta eso, en, ¿sabes? O sea, la idea de autonomía también en el fondo es falsa, ¿no? O sea, está sustentada en un montón de otros discursos.